Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Estamos en tu programa El Arte de Ser Padres y, como todos los lunes, estamos aquí con un tema que definitivamente está empezando a. Se están empezando a escuchar los cascabeles de esta Navidad. Y el día de hoy, justo, vamos a hablar de esto. Queremos que nos acompañes, que seas parte de la familia del Arte de Ser Padres y que te quedes con nosotros para platicarnos. ¿Cómo han sido tus navidades? ¿Qué tan especiales las las hace, las construyes, las transformas? ¿Y cuál es la situación en la que estás? Compártenos. ¿Desde dónde nos escuchan? Saben que ustedes son la familia del arte de ser padres y nos encanta eh, tener en contacto con ustedes. Saber que nos escuchan a veces desde Canadá, desde Estados Unidos, desde. Otros países de Europa, otros países de América del Sur, la verdad es que es fantástico saber hasta dónde puede llegar eh, un programa y hasta dónde pueden llegar todos estos consejos que siempre queremos transmitirles. En los controles, aquí en el micrófono, su amiga Mariana Iturbe y también está Ani de con nosotros. Buenos días, Ani. Hola, muy buenos días a todos, Mariana. Aquí de nuevo con todos ustedes, muy contentos con este nuevo tema. Y tratando de cuidarnos, porque está el frío y las gripas a la orden del día. Exactamente, ahí todavía, ahorita con el frío ya es un poco más complicado todo el tema, pero lo importante es lo que podemos hacer de adentro hacia afuera, ¿no? Toda esta parte de todo lo que podemos crear en este momento y para qué aprovechar la Navidad para volver a encender el fuego en nuestros corazones volver a tocar piso y saber qué es lo importante de esta vida y compartírselo también a nuestros hijos y también a todos los niños que tengamos alrededor porque a veces no nos damos cuenta cómo estos momentos de Navidad, estos momentos especiales, eh, crean ciertos símbolos en nuestra vida y que permanecen durante muchos, muchos años. ¿no? Yo creo que esto es algo que, este es el mensaje que les queremos transmitir el día de hoy. ¿Cómo estos símbolos quedan permeados en nuestra vida? ¿Qué tipo de símbolos puedes eh, sembrar en tus hijos? y como esto se va a ir llevando de generación en generación y cómo estas herramientas afectivas porque se convierten en herramientas afectivas les van a ayudar a tus hijos a través de su vida y de qué forma le van a ayudar vamos a ver eso el día de hoy y pues queremos saludarlos escríbanos aquí estoy voy a estar con el chat muy al pendiente para que nos estén escribiendo y irlos saludando también si tienen alguna pregunta si tienen alguna eh, algún algún una experiencia que nos quieran contar que eso va a ser como muy importante para nosotros las experiencias que ustedes tengan y los consejos que también ustedes nos puedan dar que apliquen en su familia eso también va a ser muy importante bueno vamos a hablar el día de hoy de la navidad en familia qué significa esto Vamos a hablar, a hablar de eh, las habilidades y los las habilidades parentales que podemos regalar en esta Navidad. Vamos a, a hablar de eh, lo que pueden aprender los niños esta Navidad y, bueno, de también qué hacer con la parte de si vas a regalarle algo a tu hijo, que te conviene hacerlo, ¿no? O a un sobrino o a quien sea que tú vayas a regalarle, qué es lo que más te conviene regalar esta Navidad. Entonces, vamos a hablar de esto y, claro, con todos los temas que esto envuelve la Navidad uh -huh. desde el sentido real de la Navidad, el sentido en la importancia de la Navidad, cómo transmitir esto a los niños. Yo creo que Ani y lo más importante que yo me he dado cuenta es cómo los seres humanos estamos llenos de símbolos, ¿no? Y eso se puede ver en eh, el calendario simplemente. ¿Qué quiere decir? Está el 10 de mayo, está el Día del Amor y la Amistad, está todos estos símbolos, porque pues son días, pero al último son símbolos, que hacen, que de repente dan sentido a los días, ¿no? Y que dan sentido al año y que nos ayudan a ponerle atención a lo importante. Hay gente que dice como, ay bueno, pero es el Día del Amor y la Amistad, es un día más, ¿no? O incluso es mi cumpleaños, es un día más. Y minimizan a veces la importancia de estos símbolos porque estos símbolos justos nos ayudan a eso, a poner atención a las cosas importantes, a detenernos un momento de la rutina y empezar a decidir qué cosas van a ser importantes para nosotros. Y creo que justo la Navidad y que viene con esta terminar el año es lo que nos Déjase un alto en todo, a todos al mismo tiempo, ¿no? Esto es algo como muy social y a nivel mundial. Nos permite hacer un alto y decir qué es lo verdaderamente importante para nosotros. Uh -huh. y, y porque la verdad que buscas pasar la Navidad con quienes realmente eh, te sientes en familia, ¿no? Entonces, ese es como un elemento muy importante. Exactamente, Mariana, es una de las fechas que los mexicanos principalmente y en todo el mundo, ¿no? Nos reunimos con toda la familia. Sí, son fechas en que tratamos de organizar nuestros tiempos para poder eh, darnos ese espacio de convivir con nuestros seres queridos. Y yo creo que este año es un año muy diferente porque estamos terminando un año muy difícil terminando un año en donde hemos tenido un poquito de todo. Hemos tenido cosas muy eh, negativas porque hemos perdido seres queridos que de alguna manera vamos a extrañar en esta Navidad. Y al mismo tiempo hemos tenido momentos muy bonitos, nacimientos de nuevos bebés que llegaron a la familia y también este... Eh, situaciones a nivel laboral que estamos muy agradecidos porque hemos crecido también en nuestro grupo de trabajo hacia los demás con esta eh, estos procesos terapéuticos que hemos podido llegar más lejos y, y a otros este, países y eso nos da también mucho gusto exactamente no yo creo que eh, tenemos que empezar a, a visualizar la navidad como la oportunidad. Desde ahí la oportunidad que tenemos, porque eh, con todo lo que hemos vivido, pues las oportunidades son los momentos importantes, ¿no? Siempre en medio de las crisis, siempre, siempre en medio de las crisis hay oportunidades. Y entonces creo que sí, este año, la Navidad del año pasado fue una Navidad compleja, ¿no? Porque estábamos eh, mucho más encerrados, por así decirlo, teníamos menos contacto con los demás, pero esta Navidad creo que las personas están muy necesitadas todos de ese contacto social y que lo tenemos que hacer claro con mucho cuidado para poder seguir viéndonos, ¿no? ¿No? Seguir en contacto. Pero las personas necesitan eso, necesitan incluso ser tocadas, ser abrazadas, ¿no? ¿Cómo, cómo eso? Ha faltado y en Navidad pues imagínate mucho más importante. Muchas gracias a Karina Rodríguez que nos, nos está escribiendo. Ella nos escribe desde San Francisco, California. Muchas gracias por escucharnos y seguimos eh, recibiendo todos los mensajitos de las personas que nos dicen desde dónde nos escuchan y también que nos van a platicar poco a poco. ¿Qué ha sido para ustedes importante en la Navidad? ¿Qué se acuerdan desde su casa, desde su infancia? ¿Qué hacen ahora con sus hijos? Porque esto de verdad que para muchas personas que nos están escuchando de repente necesitan ideas o creatividad y nos va a servir muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pueden aprender los niños en esta Navidad? ¿Qué es lo importante que, que como papá nos tenemos que enfocar? Bueno, lo primero que es lo que estábamos hablando, Ani, es el agradecimiento sentirse agradecidos a veces como papás creemos que pues no es nuestra responsabilidad darles a nuestros hijos lo que necesitan y de repente nos olvidamos de enseñarles esta eh, pues esta aprendizaje muy importante que bueno yo creo que es una habilidad porque creo que se desarrolla que es el agradecimiento uh -huh. incluso vivir agradecido no me gustaría más esto como una actitud de vida más que algo que se presenta a veces, sino como una actitud de vida, vivir agradecidos. Pero aquí hay algo muy importante. Nunca vamos a poder eh, enseñar algo si no lo tenemos nosotros. ¿No? Eso es una realidad. Entonces no podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos cuando nosotros no agradecemos al otro. Y hablamos de al, al esposo, a la esposa, a los hijos, ¿no? Cuántas veces incluso le decimos, pásame esto, y ni gracias decimos. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes, estamos en automático, vivimos en automático. Entonces, qué importante es empezar a cambiar el modo de vida para este modo de vivir agradecido. Que tiene que ver con él si ves el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Siempre va a haber un medio. Nunca va a estar totalmente lleno ni totalmente vacío. Es lo interesante, cuando te toquen momentos, Annie, como los que decías, de que perdimos un ser querido. No lo importante es entender que en este momento estamos pasando por ese medio vacío, pero pronto llegará un medio lleno. No nada es permanente, siempre hay cambios, así es la vida. entonces tenemos que aprender que justo en momentos de pues de pérdidas nos llevan a darnos cuenta de lo que sí teníamos no cuando si tú has perdido a alguien, has perdido a un padre, un hermano a quien sea, tienes dos maneras de ver las situaciones uno es eh, pues la pérdida, lo que ya no está, lo que duele, la ausencia y la otra es la oportunidad que tuviste en tu vida de disfrutar a esa persona, de aprender de esa persona, de conectar con esa persona. Y fíjate Mariana que estas fechas a veces son muy complicadas porque nos cuesta trabajo de alguna manera ponernos de acuerdo como familia cómo vamos a festejar con quién vamos a festejar? si vamos primero a la familia materna o vamos primero con la familia paterna. Y a veces esas discusiones nos dejan un vacío o un enojo. Entonces creo que algo muy importante es priorizar que tenemos salud y que estamos aquí. Claro. Todavía vivos y no somos eh, un número más de las estadísticas, ¿no? Y por otro lado, el tener muy claro que Tan importante es pasar con la familia del papá como con la familia de la mamá. Y dar gracias, como decías tú, dar ese ejemplo de agradecer desde cada día un día más de vida. Cuando nosotros construimos eh, esos uh, ejemplos con los niños desde el agradecimiento en todo lo que hacemos, ellos lo van a vivir igual que nosotros lo hagamos. Exactamente, y fíjate qué importante esto que dices, porque en medio de estos símbolos que, que vivimos en la Navidad, hay gente que vive estos símbolos de unión, de agradecimiento, de amor, y hay gente que vive estos símbolos de, de crisis, de lucha, de conflicto, Ajá, porque muchas veces, eh, como tú dices, no incluso por ejemplo, los, los hijos de las personas alcohólicas, seguramente las Navidades no son el mejor de de los días, ¿por qué? Justo por esto, ¿no? Porque son los días en que el papá, la mamá, el tío, el abuelo, quien sea, eh, toma de una manera descomunal, ¿no? Y se presentan conflictos, agresiones, todo esto. Entonces, eh, lo más importante es enfocarnos y saber que nosotros como adultos podemos cambiar esas realidades y que, que incluso cada uno de, de papá, mamá, puede empezar a definir cómo va a crear su navidad no a veces nos sentimos totalmente casi eh, todavía somos niños en el cuerpo de adultos y nos sentimos ligados también a, lo, a las tradiciones familiares aunque estas tradiciones no sean tan positivas o tan eh, saludables y tenemos que aprender a nosotros como padres ahora en nuestro núcleo decidir qué es lo que queremos para nuestra familia porque muchas veces es, ¿cómo vamos a hacerle eso a tu abuela, no? ¿Cómo vamos a.? Y entonces eh, seguimos eh, tradiciones, te digo, o, o momentos o espacios donde no son saludables y no nos aportan nada y nada más nos meten en conflicto a la familia. Entonces, es muy importante como familia, con esta parte de vivir agradecidos, decir, ok, ¿quiénes son las personas que queremos que nos importan y cuál es la mejor manera de pasarla con ellos, no? Porque qué quiere decir, tal vez te importa muchísimo la abuela, pero ese día esa situación es muy compleja y entonces eliges festejar a la abuela en otro momento, en ese en un día importante, ¿no? O eh, hay una situación en la familia materna que este pues es una oportunidad, hay una persona muy grande de, de de edad o hay alguna enfermedad en la familia que dices que hay que pasarla aquí. ¿No? Porque esta es la oportunidad y necesitamos estar aquí. Porque muchas veces decimos, vamos a pasarla en todos lados y no la pasamos en ninguno. ¿No? Son cinco minutos aquí, cinco minutos allá y realmente no la pasamos en ninguno. Fíjate, nos escribe María Igareda desde Homeland, California. Muchas gracias por escribirnos. Y dice: Sí, siempre es un conflicto donde vamos a pasar las fiestas, ¿no? Cada quien quiere jalar para su lado y se estire esa liga. Y desde si lo viviéramos, desde vivir agradecidos es. A quién le queremos agradecer y en qué momento, ¿no? No solo son ocho horas para agradecer, sino puedes tomar tu Navidad de tres días, una semana y realmente disfrutar con cada una de esas personas que les quieres eh, dedicar tiempo, que les quieres dedicar, eh, pues tiempo, afecto, todo para poder disfrutar con ellas. Y fíjate que yo creo que mucho del problema es que cuando organizamos no tomamos en cuenta al otro porque si lo tomáramos en cuenta no se haría tan problemática la cosa, ¿no? Pero si lo vamos planeando, por eso es tan importante cuando estamos dentro de un matrimonio hacer conciencia que tenemos que construir un proyecto que sea nuestro, que no sea nada más mi proyecto o tu proyecto, sino tener uno en común, en donde realmente podamos construir esos planes y tener planeado eh, qué vamos a querer hacer durante todo el año, ¿no? Y si lo preguntamos, va a ser más fácil que nos pongamos de acuerdo. ¿no? Exactamente. Y como dices Mariana, la gente mayor, los abuelos, este, o los gran, gran abuelos, los bisabuelos, han pasado mucho tiempo solos por esta misma situación de que los hemos estado cuidando, pero los cuidamos para poder estar con ellos. No para tenerlos guardaditos en un en su casa o en un asilo, sino hay que estar pendiente de ellos también, ¿no? Entonces creo que es muy importante buscar el cómo lograr ese proyecto y cómo organizarnos de tal manera que las dos familias podamos sentirnos muy contentos y disfrutar con las dos familias. Exactamente, ¿no? Y entender que yo creo que lo mejor, la mejor actitud de vivir agradecidos es Agradecidos con los que vinieron y agradecidos con los que no, no, en el sentido de no generar estas situaciones de rencor, de eh, porque eso lo ven nuestros hijos, ¿no? Ellos escuchan todo, todo. Y entonces de repente escuchan, ¿cómo ves que no va a venir no sé quién? ¿Cómo ves que no sé quién me está cancelando? Entonces yo creo que justo la pandemia nos enseñó que las cosas pueden cambiar en dos segundos. Que lo, lo, Que todo lo que tenías planeado puede de verdad que diluirse y desaparecer y adaptarnos a lo que hay. Entonces, vivir agradecidos es agradecer lo que tenemos. Uh -huh. Agradecer lo que estamos pasando, agradecer lo que, lo que en este momento nosotros nos podemos dar a nosotros y a nuestra familia. Y eso es muy importante enseñárselos a los niños. Entonces, ¿cómo enseñar este sentir agradecidos? Yo creo que podemos desde hacer, eh, fíjate, desde este momento en que estás empezando a poner el árbol, empezando a, a, a sentir la Navidad, desde este momento tenemos que enseñarles a los niños y a través muchas veces de las canciones de, de los de todos los símbolos de, de adornar la casa de con lo que se pueda con lo que incluso a ellos les encanta hacer cosas no con papel y cartón y todo y, y hacerlo si tienes un niño pequeño entonces pues claro que un árbol es muy complejo y entonces lo haces de manualidades y lo pegas en la pared pero estos símbolos que de verdad que les dan esta magia de la Navidad a los niños. Y eh, pues empezar también con el tema desde la fe, ¿no? Desde entender qué significa la Navidad, eh, que nació eh, el niño Jesús y lo que significa esto, que es como esta fe puede seguir naciendo en nuestros corazones. Pero, ¿cómo se la inculcamos a nuestros hijos? Desde todo lo que debes de hacer, ¿no? Es que debes de hacer esto, es que si no te portas bien, es que todo esto, o... Desde lo que puedes sembrar en el corazón tú, en tu propio corazón, a través de los demás, a través de los actos, a través de los actos hacia tu familia, a través de los actos hacia tu pareja, a través de los actos hacia el prójimo, la gente que no tiene. Ahí es donde nos debemos de detener, porque ahí justo es donde el niño va a entender qué significa vivir agradecido. Cuando él haya podido dar al otro y después pueda recibir. Y decir, wow, esto es lo máximo porque no nada más me quedo con la emoción del recibir, sino también de lo que yo pude dar. Y creo que eso es algo muy importante, animar a, a los niños a que piensen en los demás y que puedan de alguna forma organizar o ir a ver entre sus juguetes. Hay muchos juguetes que los niños dejan casi nuevos, que están en muy buen estado y que ellos pueden desprenderse para podérselo regalar a un niño que, que este, necesite un juguete, ¿no? Y que sea el niño el que vaya a entregárselo. Incluso recuerdo que el año pasado, una de las dinámicas que hiciste tú con tus hijos fue el que ellos fueran a llevar esos juguetes, pero una de las cosas que eh, me gustó fue el recadito que le ponías a cada uno de los juguetes de lo que significó ese juguete para para cada niño, ¿no? Y por qué se lo quería regalar a otro niño. Exactamente, sí. La verdad es que les quiero compartir el, el pasado y este. El pasado fue le costaba mucho trabajo a mi hijo. Este, de cinco años en ese momento, poder desprenderse, ¿no? Para él, sus, eh, sus juguetes son algo muy importante. Y entonces, para él, para escoger qué juguetes iba a desprenderse para regalárselo con los demás era dificilísimo, ¿no? Era como. Me ponía dos juguetes, así como ya suficiente. Es que no puedo, mamá, es que es muy importante, me decía. Entonces, bueno, lo logramos hacer. Y justo el día que fuimos, el día fuimos eh, cerca de unas vías del tren para poder regalarles, recuerdo que llegaban los niños y él agarraba juguetes y ten, ten, y estaba con una cara de emoción dándole a los otros niños. Ahí se le olvidó lo importante que eran sus juguetes para él. Y era importante para él poder dar. ¿No? Y emocionarse. Entonces este año eh, siempre quiero que las cosas sean diferentes justo por esto de la magia de la Navidad y, y de, de poder inspirarles ese optimismo, esa alegría, esa parte que, que es uno de mis objetivos de vida como en general en mi trabajo. Y ahora hicieron otra cosa, ¿no? Lo reuní con sus mejores amigos y entonces hicieron galletas. Entonces prepararon las galletas, las hornearon y las vendieron aquí a los vecinos. Este, tengo muy buenos vecinos, entonces los vecinos me hicieron el favor este, y les compraron galletas y llenaron una alcancía. Entonces esa alcancía se va a romper y se van a comprar, aparte de los juguetes que ellos van a dar, más juguetes. Y el día 24, justamente ese día, vamos a ir a llevar estos juguetes. Y para mí esto de verdad que, que me llena mucho de alegría porque es justo enseñar eso, ¿no? Los niños, he conocido niños hasta de 10 años que tienen que conocen las sensaciones de recibir, Ajá, conocen qué se siente recibir y pues sienten que es lo más maravilloso que se ha sentido porque esa es la emoción pues llena de adrenalina, de alegría, de todo esto. Pero hay muchos niños que no saben lo que se siente el dar. ¿Por qué? Porque a veces las mamás damos sin que ellos se den cuenta o porque no, nunca les ha tocado esto. Entonces, qué importante es ver la cara, o sea, cuando un niño... Se prende de algo, o compra algo, o hace algo con sus propias manos y se lo da a otro y ve el, el gesto. Ajá. Eso es conectar, eso es darme cuenta de la capacidad que tengo yo para hacer sonreír a otra persona y eso es invaluable. ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que hacer algo lo que sea, lo que sea que tengas a la mano, si son unos sándwiches, si es ropa que tienes, si es, pero hay que enseñar a nuestros hijos a esto, a lo que se siente dar. Y desde pequeño, si tú lo llevas a que, por ejemplo, tal vez le compre un regalito a su abuelo o a su abuela, lo que él decida, lo que él decida, algo pequeñito, no importa, pero que surja de él esta parte de decir, yo también aprendo a dar, ¿no? Y fíjate que yo les recomiendo también que vayan y compren un regalo para una persona que va a llegar a tu casa, que tú no sabes quién es, y que ese regalo va a ser para esa persona. No es alguien que está invitado a la Navidad como tú ya lo tienes planeado, sino va a ser alguien especial que de alguna manera va a llegar a tu vida y vas a decir, esta es la persona a la que le tengo que dar este regalo que le compré. Wow. ¿Sí? Se me hace algo tan bonito. Que yo lo acostumbro a hacer cada Navidad. También, esa es una muy buena idea. Fíjate, nos platica Tere. Les comparte cómo me casé hace nueve años y solo la primera Navidad de casada la pasé con mi familia. Mi esposo eligió que todas las Navidades las pasáramos con la suya y el fin de año con mi familia. Le he comentado que podríamos rotar cada año para ser equitativos, lo cual no funcionó. Opté por disfrutar la Navidad con las personas con las que esté en el momento. Tere, yo creo que algo muy importante es justo, eh, tienes una capacidad para vivir agradecida, que es poder decir, bueno, claro, hay que seguir intentando la empatía y la comunicación, ¿no? Para que funcione. Pero si no, poder adaptarnos a las situaciones y decir, bueno, a ver, Año Nuevo, Navidad, puede ser lo mismo en ese sentido, ¿no? Que es el tiempo que pasamos con los demás, disfrutándonos como familias. ¿Y qué importante es esto? No hacer que todo lo demás, todo lo de alrededor, pierda sentido solo por no poder hacerlo como a nosotros quisiéramos. Entonces, esto me parece súper importante. Entonces, muchas gracias por escribirnos y compartirnos, Terem. Tu, eh, tu, tu experiencia, ¿no? Y yo creo que es tu experiencia, pero es la de muchísimas familias que lo viven así cada año. Eh, y que incluso los niños ya te lo pueden verbalizar, ¿no? Cuando te hablan de cómo es la Navidad y entonces te cuentan todo cómo es la Navidad. Papás se pelean o papás están muy contentos o mi abuela o eh, voy con mis primos, juego, eh, hacemos posadas, tenemos piñata o no hay nada, nos quedamos en nuestra casa. No sé, cada, cada quien te habla. De, de cómo, cómo lo viven, ¿no? Entonces, fíjate, otra cosa que podemos aprender, enseñar a nuestros hijos en esta Navidad es a ser creativos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? De repente, alguna idea, como, de, bueno, empezando por esto que decíamos, de si ellos tienen que dar algún regalito, el qué es lo que quieren dar desde un dibujo, desde una carta, desde una manualidad, desde una cosita pequeña que quieran comprar, desde, pero que esto tenga sentido, que tenga algún sentido y que también los lleve a ser creativos, ¿no? Hay unas personas que dicen regalos de broma y entonces son de broma y tienes que ser muy creativo para poder dar el regalo de broma, ¿no? Entonces, la creatividad es algo y fíjate, la creatividad desde los adornos, Annie, desde los adornos y desde todos lados, ¿no? Desde los adornos, eh, qué vas a poner en casa, cómo los vas a poner. Y yo creo que los adornos y las luces, ¿por qué las luces y por qué todo esto? Yo creo que justo van iluminando el corazón de las personas, ¿no? En medio de los cambios de temperatura, hay también muchos niveles de depresión en los lugares donde son fríos. Y entonces estas luces en la noche te permiten como aparte de simular por así decirlo de esta metáfora de la estrella de Belén y todo esto también te permiten como como asombrarte en medio del frío en medio de lo difícil no son como todas estas metáforas que nos llevan y la creatividad es muy importante porque a veces tenemos pocos elementos o porque a través de todos estos elementos podemos enseñarle a nuestra familia lo importante que es para nosotros por ejemplo eh, este año yo otra cosa que decidí hacer, normalmente se hace un calendario de adviento, ¿no? Y el año pasado era de unos tubitos que tenías que romper y entonces sacar el papelito o el regalito que había. Pero este año lo quise hacer diferente porque este año en el nacimiento decidí incorporarnos al nacimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir buscarnos como monitos a los abuelos, a los papás y a los niños? Y entonces que tuvieran, esta, esta idea me la dio de alguna manera otra amiga, que seguramente ustedes este, lo, lo han de haber conocido, que son con borreguitos, ¿no? Que con los borreguitos del nacimiento entonces ibas avanzando. Con actos buenos hasta llegar al pesebre. Pero en este caso yo lo personalicé un poquito más y entonces nos puse a nosotros y a mis hijos, ¿no? Entonces, justo eh, como ahorita están pequeños, pues para ellos es muy emocionante entender que van a ir hasta el pesebre, ¿no? Hasta donde está el niño Jesús y que justo acercándose con actos buenos y entonces llega mi hijo y me dice: Mamá, ¿qué más te ayudo? ¿Qué más te ayudo? ¿Qué más hago? ¿No? Pero cómo desde ahí estamos fortaleciendo este también esta característica de dar a los demás, de ayudar, de que es importante poder eh, sentirnos como, como un equipo, como una familia, para entonces acercarnos a quien queremos ser, ¿no? Que esa es el, la metáfora de acercarnos hacia el pesebre, es acercarnos a quien queremos ser. Así es, y también enseñarles a hacer la cartita uh, de bienvenida al niñito Jesús, ¿no? Porque este, ellos como pequeños tienen que aprender que estamos esperando el nacimiento de, del niño Jesús y que va a nacer en el pesebre y que puede nacer en nuestro corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Qué estamos haciendo para, para prepararnos para su llegada? ¿Sí? y ellos desde muy pequeños pueden hacer su carta y, y tenerla ahí a un ladito del nacimiento y son son este pues ahora sí como dices tú rituales que uno va aprendiendo desde muy pequeños y que se van haciendo vida ¿No? Exactamente. ¿Y qué le estás compartiendo ahí a tu hijo? Estás compartiéndole, tú no te das cuenta, ¿no? En el día a día, pero le estás compartiendo alegría, optimismo, optimismo, algo que ahorita necesitamos todos, es optimismo. Cuando veo a muchos adolescentes y chavos e y, y incluso gente adulta, estamos llenos de desesperanza. Estamos llenos de. La gente que ahorita tiene 20 años dice: ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué tengo hijos si ve el mundo al que estamos? ¿Cómo voy a traerlos a este mundo? Pero justo eso es lo que no hay que perder: el optimismo, la esperanza. Y a través de esto se, se va logrando que el niño los, los, los empiece a internalizar. ¿No? Como siempre hay una esperanza, siempre, eh, aunque las cosas estén difíciles, siempre hay una luz, siempre hay una esperanza, siempre hay alegría y con optimismo ver las cosas. Que bueno, es justo lo que hablábamos de vivir agradecidos. Que cuando nos permitimos vivir agradecidos, entonces cosas muy importantes pasan, ¿no? Cosas mágicas pasan. Y entonces creo que ese es algo muy importante, la fe. Que, que la fe que siembras en este momento en el corazón de los niños, entonces va creciendo y va creciendo hasta llegar a, este, a generar este optimismo este niño interior que crece si te vuelves este adulto, pero con estas ganas y esta alegría por vivir, entonces no hay que perderlo nos escribe también Andrés Arias muchas gracias por escucharnos y pues a todas las personas que nos están escuchando que nos escriban, igual que yo les estoy compartiendo ahí algunos tips de lo que yo hago, lo que ustedes hacen ¿no? por ejemplo a me encanta poner los villancicos no esta esta parte todas las canciones de navidad villancicos en inglés en español eh, hay de todo y, y los más eh, típicos son los que los niños les encanta y los que después pues, todos los adultos no, no podemos dejar de cantarlas no están ya en nuestra mente este programados para estas fechas y les encanta a los niños y es una manera también de irles enseñando los villancicos y las películas. Porque también hay muchas películas de Navidad y muchas películas donde justo te enseñan como todo el recorrido de... De, de los Reyes Magos, el recorrido de, de la Virgen hasta llegar a Belén, o sea, como todo esto que justo los niños van comprendiendo esta situación y eh, van entendiendo lo que significa justo la llegada de, de, de Dios a nuestras vidas y cómo deben prepararse. Entonces, esta parte de ser creativos puede ser creativo en todo eso, puede ser creativo en qué, eh, qué vamos a hacer, qué juegos vamos a jugar, qué, qué rituales vamos a hacer, por ejemplo, hay. Este, bueno, las posadas, el... ¿Cómo se llaman? El... Donde cantamos para llegar a, a recibir posadas. Los villancicos. Los villancicos, villancicos. Todo esto son formas creativas de, de aprender la Navidad. Y de verdad, que tú sales el día 24 a la calle y la gente está feliz. Uh -huh. Está mucho más feliz. Incluso las personas que están trabajando, a veces cuando el trabajo no es muy duro, pero incluso están contentas, ajá, porque eso se contagia. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, ir contagiando esta esta parte hacia los demás, que es ir contagiando la esperanza hacia los demás, ¿no? El decir, si yo pienso en ti que tú no tienes y te doy, entonces tú vas a tener una sensación de que no estamos tan lejanos, de que no somos tan tan insensibles, ¿no? Como es el día de hoy eh, como cómo lo vemos eh, es importante papás tengan cuidado es muy común decir bueno estoy en navidad pues ten hijo la, la el, mi celular la tablet hay que tener mucho cuidado porque tampoco queremos que nuestros hijos pasen una navidad con quién sabe quién no desde el grooming, el sexting, la pornografía, todo eso, hay que tener cuidado porque de verdad que no es momento de eso, es momento de socializar en familia y de, eh, pero es que tenemos niños y están aburridos. Bueno, papás, también nosotros somos responsables de integrarlos y cómo integrarlos. A veces hay un juego que lo juegan en la mayoría de las familias, es impresionante cómo, a, este, no, estos juegos de los regalos y de cómo tenemos que desenvolverlos y todo esto, pero tenemos que saber integrar a los niños y saber convivir con ellos, porque de repente nada más ya se hace una fiesta de adultos y pues tampoco eso es lo que queremos, ¿no? Y los niños ya eh, jugando o haciendo otra cosa aparte, hay que saber integrarlos. Exactamente, son parte de la familia y realmente son los que de alguna forma también nos ayudan a disfrutar muchas cosas que se van perdiendo en el camino, ¿no? Yo creo que algo muy importante es poder analizar si no hemos caído mucho en ese materialismo en donde nada más estamos viendo qué regalos vamos a comprar y esa persona se le olvida qué está dando analiza qué estás dando como esa familia en donde nos dicen mi marido planeó que todos los años es con su familia si quiero y si quiero no y que los otros años pues este digo y con la mía nada más eh, fin de año ¿Valdría la pena que pudiera analizar ese señor qué es lo que está dando? ¿Realmente está dando ese espacio de manera equilibrada en donde puedan las dos familias convivir con sus abuelos o se está centrando nada más en lo que él quiere? ¿No? Claro. Entonces es un momento para analizar lo que estamos dando porque dar no es nada más ir a comprar un regalo y dárselo a alguien. Sino dar realmente es analizar tú qué estás dando. ¿Estás ayudando a crear un ambiente de paz, de tranquilidad, de amor, de convivencia, de unidad? ¿O estás creando un ambiente tenso, un ambiente respirado, que desde que estamos planeando ir, pues ya vamos de mala gana porque fue a tu manera, no fue a la nuestra? Exactamente. Y fíjate esto, yo lo he preguntado con los adolescentes y para ellos de repente es muy impresionante decir, "¿Qué aportas? ¿Qué aportas tú en tu familia?" ¿No? Y me ha tocado con varios que han dicho, "Nada. Me doy cuenta que no estoy aportando nada, solo estoy esperando que me den y no estoy aportando nada." Entonces, yo creo que esta reflexión de decir, "¿Qué aportamos?" ¿no? ¿Qué aportamos todos a nuestra familia? ¿Qué aportamos a nuestros hijos? ¿Qué aportamos? Porque alguien puede decir, pues yo aporto dinero. ¿No? Porque realmente nunca estoy y solo lo que aporto es dinero. Bueno, también ahí vale la pena, como familia, decir, bueno, si estamos en esa situación porque de verdad no hay otra, entonces, entender lo que va a significar el dinero para nosotros. Uh -huh. No va a significar solo dinero. Va a significar el esfuerzo de esa persona que lo está generando y las ganas de esta persona de estar aquí con nosotros y no poder hacerlo. Por ejemplo, todas las personas que están en Estados Unidos trabajando, ¿no? Para las, sus familias que están acá en México. Entonces, vamos a ponerle mucha atención a eso. A esto que nos trae es justo para agradecerle esto. O las personas que ya no están, que perdi o sea, todas las personas que perdieron un ser querido, invítenlo a esta Navidad. No, ¿Cómo, María Sí, que sea parte de su Navidad ¿Qué quiere decir? Eh, no sé, planeen un video Planeen un, un, un Collage con fotos Este, algún este, poema, algún escrito que le quieran hacer. O sea, esto es importante, invitar a esas personas que siempre van a ser parte de nuestra vida y ya no están con nosotros o están fuera o en este momento no pueden estar con nosotros a esta Navidad de alguna manera simbólica. Eso justo nos permite, acuérdense que también el cerebro no reconoce muy bien lo que es real y lo que no es real. Entonces, ¿qué quiere decir? Vas a vivir las emociones que tú necesitas vivir y la conexión con los demás. Porque justo en la Navidad lo que nos lleva es a conectar, que es justo lo que necesitamos. En la rutina estamos en el día a día totalmente desconectados. Y justo lo que decía Sani: conectar. Una de, las, de los aprendizajes para los niños es reciclar, que es conectar con tu mundo. Acá es conectar con, lo, con tu mundo, con el que de aquí. Entonces es la parte del decir qué es necesario y qué no es necesario, ajá, qué es realmente necesario, cómo vamos a, a ¿cómo se llama? a dar a los demás, qué vamos a, a comprar, qué no vamos a comprar, qué vamos a reciclar, qué juguetes vamos a reciclar, todo eso puede ayudar muchísimo a los niños a entender que incluso dentro del dar no solo está gastar o el materialismo, sino también está el comprender que el mundo nos necesita y que necesitamos reciclar las cosas, ¿no? Y qué importante también, si vamos a salir de vacaciones, vamos a estar en la playa o en donde estemos, cuidar los lugares, el cuidar, no dejar basura tirada, porque luego ese es uno de los problemas mayores que también nos encontramos en las playas, en donde la gente va, consume alimentos y deja la, la basura ahí donde estuvo, ¿no? Entonces qué están aprendiendo los niños? Tenemos que cuidar nosotros nuestro planeta. Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo cuida, no? Entonces, hay que darnos cuenta que nosotros somos el ejemplo como papás de cómo se hacen las cosas y si queremos que ellos aprendan, tenemos que ser congruentes. Exactamente. Habilidades parentales que podemos regalar. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las habilidades parentales que nosotros podemos regalar? Bueno, primero, lo primero que podemos regalar es tiempo tiempo y eso es algo muy importante y por eso los símbolos son importantes porque los símbolos recogen el tiempo y la importancia, ¿no? O sea, es como estas dos cosas que se unen y entonces por eso a veces los cumplidos pueden ser muy especiales para ti. Sí, por la fiesta, pero no es la fiesta, es los amigos, es que la gente llega a ti y, y te da algo de ella, ¿no? Que pensó en ti. O sea, son todos estos símbolos de importancia y tiempo. Entonces como padres tenemos que dar tiempo. Date uno, dos, tres días, los que puedas darte, para poder estar con tus hijos, para poder sentarte en el piso a jugar con ellos, para poder ver las películas que a ellos les gustan, para poder como todo esto, dedicarles el tiempo que no tenemos a veces en el día a día, incluso en todo el año. ¿No? Entonces, decir, aquí estoy para ti. Siempre he querido estar aquí para ti, pero a veces, pues, las cosas de la vida nos arrancan, ¿no? Pero mi deseo es estar aquí para ti. Ese es mi regalo de Navidad para mí mismo. Entonces, yo creo que el tiempo es una de las cosas muy importantes que tenemos que dar regalarles a nuestros hijos. Otro, otro Mariana, es hacer contacto. Uh -huh. Sí. Hemos perdido esa conexión con el otro y hemos dejado de hacer contacto, ¿no? Y ese contacto es abrazar al otro, poderle decir cuánto lo queremos, lo que significa para nosotros desde el momento en que llegó a nuestra vida y poderle expresar ese amor que nos tenemos, ¿no? Son cosas que a veces lo damos por hecho y que no lo decimos. Claro. Y cuando lo decimos lo valoramos mucho el escucharlo, ¿no? Sí, fíjate esto, ¿no? De repente todos pensamos es que ya sabe que lo quiero mucho, ya sabe a mi hijo que lo quiero mucho, ¿no? O ya sabe mi pareja que la quiero mucho, pero no nos damos cuenta que podemos reconstruir las palabras y con eso reavivar las emociones, que es cuando a mi hijo le recuerdo cómo fue uno de los regalos más importantes de la vida y así podemos empezar. Como, ¿sabes cuál es un regalo más, el regalo más importante de la vida que, que, que he recibido. Y entonces, como con esta foto o este video, lo que quieras enseñarle otra vez, lo que para ti significa tener, que tenerlo en tu vida, entonces eso va a reavivar sus emociones y va a hacer conexión. Pero si mi hijo tiene 18 y me aborrece, también, también vete al, al pasado, Encuentra una foto, un video de, de una Navidad de él contigo, de. Y enséñasela. También los adolescentes necesitan a sus padres. Justo me decía una, una paciente adolescente: ¿Sabes qué, Mariana? Estoy sola y me siento sola. Reconociendo la diferencia. Estoy sola porque estoy sola todo el día. Mis papás trabajan, yo estoy en línea. Estoy sola todo el día. Y me siento sola porque también siento que cada quien está en su rollo. Uh -huh. Cada quien en sus cosas, mi papá trabajando, mi mamá trabajando. Entonces, ellos también lo necesitan y a veces no los volvemos a ver porque ya los vemos bien grandotes o adentro de su cuarto y no me molesten y entonces no los volvemos a ver pero también necesitan ser tomados en cuenta también necesitan ser escuchados qué quieren hacer eh, tal vez no el 24 pero el 25 qué quieren hacer qué quieren comer qué se les antoja que que hagamos no como incluso yo les decía eh, que ellos organicen algo que ellos les toque hacer algo especial para los demás y eso también a ellos los anima y los envuelve en este mismo ambiente y algo también muy importante es qué le quieres enseñar a tu hijo esta Navidad, ¿no? Como decías, una, un, una forma es el demostrarles amor y otra cosa es dedícales ese tiempo, pero enséñales algo. ¿Qué le quieres transmitir? ¿Qué le quieres enseñar a tu hijo? Porque es impresionante cómo nos metemos los adultos en el trabajo. Y dejamos de compartir tiempo con los niños. Por ejemplo, yo invitaría a los papás principalmente y a las mamás a que enseñen a sus hijos a andar en bicicleta. Por ejemplo, Ay. es impresionante de repente cuando platico con algunos papás que su hijo no sabe andar en bicicleta y le digo, ¿por qué no? No tengo tiempo. No tengo tiempo de enseñarle. ¿Cómo que no tienes tiempo? El tiempo ahí está. Organiza tu tiempo da prioridad a lo más importante y, y, y dedica ese tiempo y si tu hijo ya es un joven pues enséñalo a manejar claro ¿sí? porque también eso se requiere no es ay pues a ver a quién a ver a quién y contrato para que venga y le enseñe a manejar no pues si tú tienes este la energía para hacerlo enséñalo tú esos momentos jamás se le van a olvidar Claro, yo me acuerdo del primer día que me enseñaron a manejar, recuerdo exactamente que mi papá me llevó, me dijo, primera, segunda, tercera, cuarta, se acabó la clase, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, apenas, y, pero fue de verdad que el mejor maestro este, para aprender a manejar. Eh, y fíjate, Ani, que es lo que dices, es muy importante, ya sea manejar, ya sea andar en bici, ya sea en patines, ya sea voleibol, basquetbol, o sea, toda actividad al aire libre, ya sea cocinar, ya sea a, a, a cantar, ya sea algún instrumento musical, lo que sea, pero desarrolla, ayúdales a encontrar cuáles son sus talentos, porque también eso podemos regalarle a nuestros hijos esta Navidad, enseñarles cuáles son sus talentos, que es parte de la orientación vocacional que van a necesitar, porque a veces ellos metidos tal vez en videojuegos o en ciertas cosas, no se dan cuenta para qué son buenos, y nosotros desde afuera... Si realmente nos dedicamos a descubrir a nuestros hijos, a descubrirlos, no a quererlos construir, entonces vamos a darnos cuenta desde pequeños qué habilidades tienen. Que esto les complica, pero qué habilidades tienen para ir reforzando esos talentos y que ellos puedan sentirse bien. Hay que regalarles otra cosa, Ani, autoestima. Yo creo que esto es básico que les tenemos que regalar y es decir, eres suficiente. No hasta que te saques 10. No hasta que, que te portes bien, no hasta que bajes de peso, no hasta que tengas el mejor trabajo, no hasta que... No, en este momento eres suficiente, eres valioso, eres merecedor de amor y cariño. Es muy importante enseñarles esto a nuestros hijos para que ellos puedan enfrentar la vida, enfrentar una escuela con los retos que esta lleva hacia el aprendizaje o los retos que esto lleva hacia la parte social. Es, hay que sembrar ahí, y este es el momento de sembrar ahí. Y hay que analizar cuál es nuestra comunicación con ellos, porque muchas veces en lugar de sembrar autoestima, sembramos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque les estamos reflejando todo lo que no nos gusta de ellos o todo lo que no es suficiente, ¿no? Oye, hijo, ayúdame a lavar los trastes. Y el otro se acerca y los lava y de repente mira nomás que mal hiciste. Uh -huh. ¿No? Y entonces, pues eso no ayuda, al contrario, lo hace sentir insuficiente. Uh -huh. Entonces es muy importante que tú puedas analizar cómo te comunicas con cada hijo y cuáles son los mensajes que le mandan. Y otro punto, yo este, quisiera invitarlos a trabajar el tema de, de cómo, cómo has compartido con las demás personas. Trabajar el resentimiento, los malos entendidos, la mala comunicación, que sea una oportunidad para construir para construir algo positivo y para poder eh, analizar y arreglar esas diferencias con las personas con las que has tenido algún problema y darnos cuenta que la vida la podemos vivir de dos maneras. O la disfrutamos cada día o no la, la vivimos amargados. Exactamente, hacemos nuestro corazón insensible y de piedra. Y esto es algo muy importante. Fíjense todas las dinámicas que ahorita han surgido como ideas. Esta parte de decir, ¿a quién quieres perdonar? ¿Y a quién le quieres pedir perdón? ¿No? Como estos dos. ¿Y de qué formas? ¿No? Y pensar en esto. Yo creo que eso es algo muy importante que nos puede ayudar a, a todos a, a entender que tanto tenemos que perdonar a alguien como tenemos que pedirle perdón. Es claro, no puedo perdonar si no siento que yo también cometo errores, ¿no? Entonces, yo puedo perdonar cuando siento que yo también cometo errores y lastimo a los demás, aunque no aunque no quiera. Nos preguntan aquí, Marigo, muchas gracias por escribirnos. Hola, buenos días. Mi hija de siete años lleva un tiempo que es muy pesimista. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, eh, tenemos que darnos cuenta que lo que ellos pasaron en esta cuarentena fue algo difícil. Pero hay que preguntarle, hay que eh, trabajar con ella, hay que tratar de comunicarte adecuadamente de qué pasa. ¿Por qué sientes que todo está mal? Uh -huh. Desde cuándo lo sientes así? Por ejemplo, yo en, en la terapia trabajo con niños que logran identificar. ¿aga? una niña me decía, eh, sabes qué? es que yo siento que no merezco nada, siento que, o sea, que no debo de ser feliz. y Yo le decía desde cuándo y ella haciendo memoria dice desde los tres años. ¿Ok? ¿Y qué pasó en esta fecha? ¿No? Entonces hay que buscar, hay que trabajar ahí eh, es comunicación muy profunda y ver qué es lo que está pasando, por qué no eres feliz, qué te falta. Mm-hmm. Y si no logra eh, abrir el pequeño, bueno, hay que buscar ayuda, para eso estamos, eh, para darles toda la ayuda que necesitan, justo aquí abajo de mí está el teléfono, en cualquier parte del mundo, ya sea vía virtual o presencial aquí en Guadalajara, estamos para ayudarlos, ya sea con situaciones de tanatología, si perdiste un ser querido, de pareja, de aprendizaje, de lenguaje, de cualquier, de ayuda psicológica, emocional, orientación vocacional, estamos para ayudarlos en el día a día. nos saludan también, Aura Vaz, muchas gracias por escribirnos y pues a toda la familia del arte de ser padres queremos agradecerles por estar un año más con nosotros eh, acompañándonos todos los lunes en la mañana bueno estábamos los lunes a la una y cambiamos a los lunes en la mañana y el próximo año estaremos igual los lunes por la mañana queriéndote acompañar en el desayuno eh, a la hora del café a la hora que vas para el trabajo en el momento que tú estés queremos estar contigo y darte estos eh, pues estos tips que te pueden cambiar tu semana y pues también deseándote muy feliz navidad a todas las personas que nos escriben desde todas las partes del mundo te pedimos que compartas el programa para que cada vez sean más padres y más familias y busquemos un mundo mejor porque los retos y los riesgos del mundo pues están complejos y tenemos que crear niños con corazones sensibles, con inteligencia y con criterio. También una de las cosas muy importantes a mí esta Navidad para despedirnos es si tienes un hijo adolescente que está en una crisis de espiritualidad que le quite la pausa. No lo dejes que le ponga pausa. ¿Qué quiere decir? ¿Se vale que estés en crisis? pero lo que no se vale es ponerle pausa y así quedar toda tu vida. Se vale que hagas un plan para cómo vas a salir de esta crisis de espiritualidad. ¿Qué quiere decir? Definir en qué creer, investigar, meterte un retiro, hacer algo para que realmente esta crisis no se quede en pausa, ¿no? Así es, y encontrar ese sentido de vida y especialmente el sentido de la Navidad que estamos próximos ya. A, a vivir. Les deseamos muy feliz Navidad a todos y que este próximo año que, que ya está por llegar podamos construir un nuevo proyecto en donde tengamos claro qué queremos realmente sembrar y qué, qué queremos aprender o qué queremos construir en nosotros mismos y en cada miembro de nuestra familia, principalmente nosotros tenerlo claro para poderlo transmitir. Exactamente, muchas gracias y regresamos el 2022 con muchísimas sorpresas, cosas nuevas, nuevos proyectos que también les vamos a platicar eh, con muchos testimonios. Vienen en el 2022 eh, varios de, de testimonios de chavos que han crecido en grande para todos los adolescentes que estén ahorita pesimistas. Justo voy a traer eh, varios chavos que eh, pues han crecido en grande y quieren compartir su testimonio. También personas que han superado eh, situaciones de... Obsesión obsesiones, ansiedades y todo, vamos a, a, a traer muchos testimonios para ustedes para que puedan compartirlos con sus hijos, con sus amigos, con sus adolescentes, con todo el mundo. Y pues felices nos despedimos de este programa, eh, ha sido un gusto para nosotros, para Annie y para mí estar con ustedes y nos vemos en el 2022, los lunes, eh, los siguientes lunes habrá programa, pero nosotros estaremos dedicando el tiempo en lo importante también para nosotros. Entonces, pero regresamos en el 2022 con ustedes y muchas gracias a todas las personas que nos escriben de verdad que son un bálsamo para nosotros para seguir eh, para seguir pues trayendo esto, esta información recuerden estamos en la página de Facebook El Arte de Ser Padres y gracias a María Gareda a Olivia Cuevas a Gabriela López a Aura a todas las personas que nos están escribiendo bonito fin de, bon, feliz Navidad y bonito fin de año hasta la próxima